Ya, hiru galdera zuretzat, vamos con la rueda de prensa de Gaizka Garitano, Aritz Gallastegui, Euskadi Irratia, tres preguntas en euskera. Arratzaldeon Gaizka, kolpe gorra izan da aurka, ze hau zapore utzi dizu gaurko neurketak? Bueno, ba, logikoki galtzen dozunean txarra, ez? Partida nola ikusi duzu, ze daukat sensazio partida hau askotan ikusi dugula lehenik ere, alegia, Atletiki ikaragarri kostatu zaiola gorko nire sortzea. Kolpe gorra hartu duzu bosgarren minuturako, baina gero nahi eta ezin bat edo ikusi dugu. Bai, hola izan da ez, nahi eta ezin ez. Azkenien lehenengo golak baldintzatu dudana, eta gero Realak eroso jokatu du defentzan ez. Eurak baloiakin oso gutxi euki dute edo oso gutxi manejatu dute, baina lehenengo golak baldintzatu du dana, ez gero gu erasoan joan gara eta baloia guk eduki dugu, baina eurak ondo defenditu dute eta guri kostatu zaigu ba aukerak sortzea, ez? Gaizka, aldaketak ere egin dituzu, aukera zenokan guztia bostak, baina aldaketak ere gaurkoan ez dute ba, taldea biziberritu edo aldat, ez dute eragin handirik izan. Bueno, 60. Minutura arte azkenean ez gendun aukerarik sortzen eta aldaketak egin behar ziren, ez, berritu pizka bat taldea, freskotasuna eman eta horretan saiatu gara, ez. Eurak ondo defenditu dute, esan da, ez. Ane Murumendiera, Euskal Telebista, hiru galdera zuretzat. Arratsaldeon Gaizka. Bueno, lehenik eta behin partidoaren ze irakurketa egiten duzu zer horrek? Bueno, azkenen lehenengo golak baldintzatu dudana, ez? Baloi bat galdu dugu, eurak kalidade handia daukate eta bueno, hor gola egin dute eta gero guk eraman dugu partiduaren pisua, ez? Baina eurak ondo defenditu dira, atzean sartu dira, ondo sartu dira eta guri kostatu zaigu aukerak egitea, ez? Euran jokoa ba anulatu dugu, ze Realak oso gutxi jokatu du, baina lehenengo gol horrek eman dio dana gero ba kontraerasoan jokatzeko, ez? Azkenen guri kostatu zaigu aukerak egitea. Zer esango zenuke zertan utxe egin duzuela? Bueno, azkenean lehenengo golan utxe egin dugu, ez, baloi bat galdu dugu, eta eurak kalidade hori eduki dute gola sartzeko, eta gero hortik aurrera ba, baloiaren jabe izan gara, euran zelaian jokatu dugu, baina aukerak sortzea kostatu zaigu, ez. Nire Atletik azkena Gaizka, zer eskatzen diozu urte berdiari? Bueno, zer berezirik, ez, igandean guk partidua daukagu, eta saiatu bihartik aurrera prestatzen. Vamos con las preguntas en castellano. Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Apagaisca, la derrota ha sido por la mínima, pero la sensación es que la Real ha sido muy superior, ¿no?, durante todo el partido. Es que te casco. Bueno, no creo, ¿no? La superioridad defensiva sí, porque han defendido bien, pero no lo demás. Ellos el primer gol les ha condicionado favorablemente porque se han metido atrás y han defendido muy bien, ¿no? Creo que han salido luego al contraataque. Nosotros hemos anulado su juego, pero es verdad que a nosotros nos ha costado, ¿no? Pese a tener el balón, el crear, porque ellos se han metido bien atrás y han defendido bien. Arkaitz Aramendia, Deia. Opa, Gaizka, en los tres partidos últimos en Samames, el equipo no disparó a portería contra el Celta, no lo consiguió tampoco contra Huesca hasta los últimos minutos y hoy se ha quedado también sin probar a Remiro. No sé si es un dato que empieza a preocuparte especialmente y qué solución lo encuentras, es que de casco. Bueno, ante defensas cerradas, lógicamente todos los equipos tienen problemas, pero nosotros también, ¿no? Cuando la Real se ha cerrado bien, ha defendido bien el área y nos ha costado poner centros o llegar a ocasiones claras, ¿no? Alguna hemos tenido cerca, pero como bien dices tú, pues lo que no hemos tirado a puerta porque no, ellos han defendido bien y nosotros nos ha faltado en esos últimos metros pues tener un poquito más de lucidez, ¿no? Para mover la pelota, hacer un buen centro, un pase filtrado porque hemos estado atacando mucho tiempo pero sin crear ocasiones claras, ¿no? José Manuel Monge, Onda Vasca. Arratsaldeon Gaizka. El partido, es verdad lo que estoy con Raúl, que decía que ha sido superior la Real. Tú has comentado que no, pero ¿por qué tiene tantos problemas este equipo? Es verdad que defiende bastante bien, aunque recibe goles en la creación de juego. ¿Es un tema de vuestro propio, del entrenamiento, de la práctica, de los jugadores? Porque el equipo le cuesta Dios y ayuda a llegar arriba. Bueno, yo creo que en la creación estamos poniendo a los jugadores que técnicamente mejor sacan la pelota, ¿no? Que son Mikel y Unai, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto no estamos teniendo tantos problemas, ¿no? Sí que tenemos más problemas en el último tercio de campo, ¿no? Ahí es donde se decide el fútbol, donde salen jugadas individuales, donde sale una pared, un disparo,
y ahí es donde más problemas tenemos, no en la creación. Creo yo que en el último tercio del campo es donde están más los problemas, ¿no? O más las dificultades, ¿no? Chema Oliden, Radio Euskadi. Ayer Imanol, cuando hablaba, valoraba el trabajo de Gaizka Garitano en el Athletic, decía que el Athletic y la Real llevaban trayectorias bastante paralelas este año. El Athletic se había metido en la final de Copa, casi se mete en Europa. Sin embargo, normalmente a la hora de hacer evaluaciones nos apegamos mucho a lo más cercano al tiempo y quizás esto en el caso de Athletic sea lo peor, lo menos bueno al menos. ¿Tú cómo valoras este año? Bueno, eso al final lo valoráis vosotros, ¿no? Nosotros, lógicamente, después de perder un derbi hoy, van a hacer las valoraciones, nosotros pensar en el partido que tenemos dentro de 3 días, recuperar a la gente y a partir de mañana preparar ese partido, ¿no? José Ángel Peña, COPE Bilbao. Un momentito, José Ángel, no se te escucha. Si puedes activar el micrófono, por favor. No se escucha el audio, José Ángel. A ver un momentito. No. Pasamos a Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Segunda pregunta. Sí, Gaizka. Hablábamos antes del partido de que este tipo de encuentros puede provocar un subidón terrible en caso de ganar o un bajonazo en caso de perder. Me imagino que es esta situación. Lo del Elche es una nueva final, ¿no?, para el equipo, y me imagino que cuando se ha hablado tanto de ultimátums se hablará mucho también de tu futuro, ¿no? No sé cómo estás en ese aspecto. Gracias. Pues bueno, preparar el partido bien para intentar ganarlo, ¿no? Está claro. Vamos con la última pregunta. José Manuel Monge, Onda Vasca. Gaizka, esta sensación de déjà vu, de que un partido se hace correcto o medio correcto, al otro varapalo, al aficionado le quema mucho, a los periodistas también, pero imagino que al que más le tiene que quemar es a ti, ¿no? Porque encima de que estás entrenando con el equipo, te llevas todos los palos. Bueno, hemos jugado también contra un buen equipo, hemos tenido enfrente un equipo bueno, ha sido un partido yo creo que muy igualado, ellos han encontrado ese gol y luego hemos intentado dominar y ha sido un querer y no poder, como dices tú, ¿no? En ese aspecto, lo demás, yo si tengo que tomar la responsabilidad, tomo la responsabilidad de la derrota, como siempre lo he hecho y nada más. Vale, es que